También está en Miami, trabaja también pensando que este es un partido serio frente a Bolivia que les va a servir de mucho, aunque van con un técnico interino. La selección ecuatoriana ya está en Fort Lauderdale, donde se prepara para el partido amistoso ante Bolivia. Una de las constantes en la tricolor es la presencia de jugadores nuevos como Arturo Mina. Una oportunidad muy linda, ¿no? De que por ahí sí se da la oportunidad, tengo que aprovecharla sabiendo que por ahí no soy joven y puedo tener oportunidad, ¿no? Para lo que se viene, ¿no? Los tricolores entrenaron en las canchas de la Florida Atlantic University un poco más tarde de lo previsto por un retraso en la salida de Quito. El trabajo comenzó a las 6 de la tarde y se prolongó hasta el anochecer. Otra cara nueva de la selección es Luis Cangá, a quien presentamos a continuación. ¿De quién aprender de los jugadores que están acá, Luis, sobre todo en su puesto? Como sabemos, Richon, de muchos jugadores, de Paredes, Walter Ayolí, de Castillo, que son muy referentes en el fútbol ecuatoriano y el fútbol internacional, entonces hay que seguir aprendiendo para seguir los pasos de él. No solo hay caras nuevas en la selección, también están quienes regresan, como es el caso de Junior Sornosa, el volante del Independiente del Valle. No, la verdad que muy tranquilo, uno trabaja para esto, para esperar las oportunidades que te da la vida y bueno, aprovecharla al máximo y hacer las cosas bien, que es lo más importante. Y aquí estamos.